Existen devotos de las ánimas del purgatorio, por quienes rezan y encienden luces para disminuir sus penas. Con esto esperan algunos beneficios. Otros, en cambio, las invocan con maldiciones y oraciones satánicas, con el fin de amarrar a una persona o perjudicarla. La luna de sangre abre portales por donde lo sobrenatural invade el mundo de los vivos y las ánimas salen del purgatorio para llevarse las almas de los pecadores. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Aarón, ya, por favor, todo esto es una locura. Tengo que acabar antes de que se haga de noche. Papá, no creo que todo esto sea tan necesario. Por favor, hagan lo que les pedí. ¡Vamos! Métanse. Vente. No me dejó ir. No sé qué rollo trae con la luna. Ay, no sé. Tienes que ayudarme. ¿No sabes tocar? ¿No hiciste lo que te pedí? No. Le estaba avisando a Fabián que no me dejaste ir a la fiesta. Bueno, yo necesito que cheques que todas las puertas y las ventanas estén cerradas. A ver, papá, ¿neta crees que estamos en un súper peligro? Hazlo, por favor. No quiero. ¿Perdón? No quiero. Dame el teléfono. No. ¿Qué? No. América, dame el teléfono. ¿Por qué lo haces, papá? Te odio, de verdad. Ya no puedo con esto. Apúrate, que no hay tiempo. ¿Tiempo para qué? Papá, ¿me escuchas? ¿Para qué? ¡Haz lo que te dije! Ay, Aarón. ¿Y el cable? Lo guardé. ¿Por? Que ellos pueden utilizar cualquier medio para entrar. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Ya te lo expliqué, pero no me quieres escuchar. Ellos son de los que nos tenemos que proteger. Y dale con eso. ¿Y mi celular? Dámelo. ¿Lo guardaste también? Ay, ¿qué te pasa? No nos podemos arriesgar. Esto ya es demasiado, Aarón. Hasta aquí llego. No. Mira, confía en mí. No puedo confiar en ti. Te estás comportando como un demente. Los niños te tienen miedo y francamente yo también. Solamente estoy tratando de protegerlos. ¿De qué? ¿De seres sobrenaturales? Sí. Nos tienes encerrados. Sí, pero es por una noche nada más. Una noche, mira, qué alivio. Pensé que estaba exagerando. Me estás sacando mucho de onda. Jenny. Vete a hacer una maleta, nos vamos a ir con tus abuelitos. No quiero ir, me aburre. Ándale. Apúrate. No voy a dejar que te vayas. No sabía que necesitaba tu permiso. Si salen, ellos les van a hacer daño. Ellos están en tu cabeza. América, ya deja de molestar.
Alexis, pon otra canción. Alexis, pon otra canción. Alexis, apágate. Necesito que leas esto. ¿Para qué? Porque no estoy mal. Quiero que entiendas por qué estoy haciendo todo esto. ¿Y unos periódicos viejos me lo van a explicar? ¿Y? ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? La mujer que murió este día era mi abuela. Ella se murió sacrificándose para salvar a mi papá y a mi abuelo. Ese día hubo luna de sangre, igual que hoy. Yo sé que la muerte de tu abuela fue horrible, pero de verdad no creo que tenga que ver con hechos sobrenaturales. Yo tampoco lo creía, de verdad. Pero me puse a investigar y ya hay demasiadas coincidencias. Cada 40 años se repite este fenómeno. Aparece gente muerta, sin ojos, sin alma. Porque ellos se llevan el alma. Ellos no existen. No hay seres malignos que se vienen a robar almas. ¡Jenny! ¿Estás bien? Oye, cálmate, ¿sí? Tranquilo. No pasa nada. ¿Te sientes bien? Lo vi en la ventana. ¿Qué? Como una criatura sin forma. Les dije que por ningún motivo se asomaran a la ventana. Aarón, estás asustando al niño. Te juro que lo vi, ma. Ya, Genaro. De verdad, ya estás alucinando por las conspiranoias de papá. Claro que no, tarada. ¡Ey! No le hables así a tu hermana. Aarón, tienes que parar. Estás poniendo a los niños paranoicos. Todo esto es verdad. Te lo acabo de decir. Ellos mataron a mi abuela y a mucha gente más. Agarren sus cosas, súbanlas al coche. No. Haz caso. Genaro, deja esto. ¡Laila! ¡Laila! No. ¿Traes las llaves? ¿Las viste? No, seguro las dejaste pegadas otra vez. No. Bueno, préstame tu celular. No lo tengo, mi papá me lo quitó. Métanse a la casa. No nos vamos a meter. No importa si nos tenemos que ir caminando. Vamos. Métanse a la casa, por favor. Entiendan que esto es para protegerlos, nada más. Dame un celular. No. Voy a pedir un taxi. No vas a pedir ningún taxi. Se van a meter a la casa ya. No nos vamos a... Por favor. Ábrenos o me voy a poner a gritar. No te vas a poner a gritar y no vamos a discutir esto. Solamente métanse a la... Genaro, América, por ¡Ábrenos! Favor, háganme caso. Métanse a la casa. ¡Vamos! ¡Métanse! ¡Corran! ¡Métanse a la casa! ¡Rápido! No podemos salir. Y no podemos ver hacia afuera. Ajá. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Vean lo que vean, escuchen lo que escuchen, no crean nada. Todo esto es un engaño. ¿Acaso esas cosas están aquí? No sé, hijo. No lo sé. No hay nada aquí. A ver,
Debemos tener muchísimo cuidado. Porque ellos toman la forma, toman las voces de las personas que más queremos para robarnos el alma. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Y tú cómo sabes todo eso, pa? Porque tu abuelo me lo contó cuando yo era chico. Claro, y suena súper lógico y por eso le creíste, ¿no? Ah, ok. Sé que esto parece una locura, pero... Mi abuelo, tu abuelo, tu bisabuelo, me contaron todo esto porque ellos sobrevivieron a la cosecha. Todo esto es real. ¿Qué es la cosecha? Cada 40 años se abre el purgatorio y ellos salen a cazar las almas de los pecadores para encerrarlos en el tormento eterno. Entonces, ¿tus abuelos eran pecadores o por qué los atacaron a ellos? No, 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 ellos no, pero sus antepasados sí. Sus antepasados vendían esclavos y por eso los maldijeron a toda mi familia. Toda mi familia está maldita. Entonces mis hijos y mis nietos ya valieron también. Yo sé que no me crees, pero todo esto es real. De verdad, yo no podría soportar perderlos esta noche. Entonces guarda el arma. Se te puede disparar. La necesito. La necesitamos para protegernos de ellos. ¿Y también por eso colgaste esas medallas afuera de la casa? Sí, San Benito tiene el poder de combatir el mal. A lo mejor es un vecino. Ch, ch, ch. Igual están aquí. Vayan a la cocina. No vayas a hacer una tontería. Vaya. Es que no entiendo qué le está pasando a mi papá. Mamá, tengo mucho miedo. Tranquila, no. No pasa nada. Su papá está un poco alterado, sí, pero lo vamos a arreglar. ¿Y si lo que dice mi papá es cierto? Ya, Genaro. Los fantasmas no existen. Mi papá está todo psicópata. ¿Y si lo que dice es... América, ya. Tranquilícense. Déjenme pensar. Están aquí. Tenemos que ir a la recámara. Vamos. Necesito que te tranquilices. Sí, yo necesito que vayan a la recámara, por favor. ¿Qué hacen? ¡No, no! ¡Suéltala, papá! Ve con tu hermana, que no salga de la casa. ¡No la hagas! ¡Entiende que los estoy protegiendo! ¡Confía en mí! No. ¡Ve! Vamos a la recámara. ¡Vamos! ¡América, esas cosas van a entrar! ¡No va a entrar nadie, Genaro! Mejor ayúdame a buscar algo para romper esto. ¡No! ¿Qué? Quítate mejor. ¡Espérame, América! ¡Espérame! ¡No salgas, América! ¡Déjame en paz, Genaro! ¡No salgas! Tranquila, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Oye, es que no contestabas mis mensajes y me preocupé. Me tuve que saltar la reja. Sí, es que mi papá me quitó el teléfono y nos amenazó con una pistola. ¿Neta? Sí, mi mamá y Genaro siguen allá adentro, pero estoy muy preocupada por ellos. Pues hay que llamar al 911, ¿no? Por favor, sí. No hay señal. ¿Sabes qué? Vamos a casa de mis papás. Sí, okay, vamos.
Nos tienes que dejar salir. América, no tarde en llegar con la policía. Esto no tiene por qué acabar mal. No, América no va a sobrevivir afuera. Tengo que ir a buscarla. Afuera las cosas siguen normales. ¿Pa? Están arriba. ¿Qué está pasando? Están arriba. ¡Salgan, corran! ¡Corre! ¡Va de retro, Satanás! 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 Espera, con cuidado. Ah, bueno. Bien. Está muy vacío. Sí, ¿dónde están todos? ¿Qué hacemos? ¿Hola? ¡Muévete! ¿Estás bien? Sí. ¿Me escuchas bien, Jenny? Sí. ¿Pa? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Sí me ves bien? Sí. ¿Para dónde voy? Ahí. ¿Ahí? Sigue derecho, pero... Sí. Ve despacio. Sí. Pa. Sí. Enfrente de ti. Una de esas cosas. Ok. ¿Para dónde me puedo ir? A la izquierda. ¡Corre, rápido! ¿Qué pasó? No sé. Se perdió la señal. ¿O algo así? Nos estaba diciendo la verdad. Tranquila. Ya casi llegamos a mi casa. Ahí nos podemos encerrar, ¿ok? ¿Estás lista? Uno. Dos. Tres. ¡Corre! ¡Corre! ¡No, no, no, no! No te preocupes, mamá. Mi papá va a traer de regreso a casa a mi hermana. Ábranme, por favor. ¿Papá? Espera. Hijo. Hay que abrirle, mamá. Abre la puerta, estoy herido. Escucha. No es su voz. La está fingiendo. Por favor, hay que abrirle. Ahí vienen, por favor. Van a matarme. Jenny, no. Jenny, ¿qué estás haciendo? No. 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 ¡Cierra los ojos! ¡No lo vean! Soy yo. Tranquila, tranquila, tranquila.
No me puedes ver a los ojos. Ajá. Contesto. ¿Y tú? Yo te voy a guiar. Ajá. Confía en mí. Tápate los ojos, no mires nada. Cruz sacra, dame tu luz. El demonio no es mi señor. No de retro, Satanás. No de retro, Satanás. Cruz sacra, dame tu luz. El dragón no es. Cruz sacra, dame tu luz. El demonio no es mi señor. No de retro, Satanás. Cruz sacra, dame tu luz. El dragón no es mi señor. Va de retro, Satanás. Cruz sacra, dame tu luz. El dragón no es mi señor. Va de retro, Satanás. Estoy bien. ¿Estás bien? Estoy bien. Sí, cierra los ojos. Sí, yo te llevo. Cierra, papá, por favor. Tengo mucho miedo, papi. Yo también. No sé qué le pasó, mamá. No sé si está vivo. No sé si está bien. Si está muerto por mi culpa. Esa cosa lo atacó y... todo esto es mi culpa. Tu abuelo tenía uno igualito. Pero azul. Nos fuimos a la playa con uno de estos. Pa. Sí. ¿Cuándo va a terminar todo esto? Pues espero que cuando amanezca. Faltan muchas horas. América ya se tranquilizó. Un poquito. Jenny se quedó con ella. Hay algo que no te dije. ¿Qué? Hay una manera de detenerlos, de dejar que nos estén persiguiendo. ¿Cuál es? Alguien tiene que entregarse voluntariamente. Sacrificarse, como lo hizo mi abuela para salvar a mi abuelo y a mi papá. Aaron, ¿no estás pensando en hacer una...? Es la única manera. Sí. Sí, claro que sí. Ya falta poquito para que amanezca. Aaron. Perdóname por no creerte. No. Te juro que yo también pensé mil veces en que esto era una mentira, que era un invento de mi familia. Siento mucho que estemos pasando por esto. Júrame que no lo vas a hacer. Aaron, júramelo. Thank you.
Fabián. Señor. Señor, ayúdame, por favor. No. ¿Qué pasó? No puedo, ayúdenme. ¿Te puedes levantar? A ver. Eso. ¿Dónde te duele? Tranquilo, tranquilo. Vamos. Despacio. Eso. Ahí estás. Vamos, vamos. Eso. Secuéstrate. Amor. Laila. Ayúdame, por favor. Perdón. Despiértate. No, 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 no. Por favor, no. Papá, por favor. No sabemos si es él. Claro que sí, va a quitar tu alma. Papá, por favor, amor. Confía en mí. Ey, confía en mí. Papá, no, por favor, no. Confía en mí. Mamá, por favor. Confía en tu papá, confía en él. Mamá, no. Confía en tu papá. ¿Y eso? Es para Fabián. Yo se lo llevo. Mamá, por favor. Está bien. Pero prométeme que no vas a entrar. Vas a abrir la puerta, se lo dejas y te bajas luego. Gracias, ma. Fabi, ¿cómo estás? América, estoy bien. Estoy un poco confundido. Mi papá dice que te tienes que quedar encerrado hasta que amanezca. Está bien, lo entiendo. Él solo quiere protegerlos. Te amo. Y yo a ti. Hombre. ¿Y América? Fue al baño. ¿Estás con Fabián? No. No. Es un novio. No le va a hacer daño. Aarón. Fabián. Fabián, no tienes que hacer esto. Pido, por favor, suéltame. De verdad, quédate con nosotros hasta que amanezca y todo va a estar bien. ¿Esta es su pistola, señor? Te aseguro que a mí sí me funciona. Fabián, 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 no tienes que hacer esto. No. Fabián. Fabián ya no está aquí. Llegó la hora de que todo esté. Fabián. Fabián, deja ir a mi familia. Tómame a mí, aquí estoy. Fabián, no tienes que hacer esto, Fabián. Tiene que ser todos. No. 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 Mis hijos no tienen por qué pagar por pecados que no son suyos. ¿Fabián? Fabián. Thank you.
Llegó la hora. ¡Rápido! No vas a escapar. Hace mucho solo. Tu familia ya está muerta. Me conmigo. No. ¡Familia! ¡No, no, no, papá! ¡América, no! ¡Genaro, no! ¡Genaro! ¡Jenny! ¡Jenny, abre! ¡Abre, Genaro! ¡Ay, por favor! ¡Genaro! ¡No! Las ánimas que fueron invocadas para cumplir con castigos y maldiciones aguardan pacientemente su oportunidad de regresar a castigar a quienes atentaron contra el prójimo. Cada 40
40 años, la luna de sangre abre las puertas del purgatorio y las ánimas regresan para reclamar las almas de los pecadores y arrastrarlas consigo hacia un eterno sufrimiento. América, sal. Vamos, hermana, quiero jugar contigo. Sal, América. Vamos, abrázame. América, ven, sal. Vamos a jugar. Vamos, ven, América. Ven. Vamos, hermana. Quiero jugar contigo. ¡Sal, América! O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.